¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Espero que encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo live con la HG40, la cual, pero bueno, desafortunadamente yo no la tengo, yo no la he conseguido. Y pero bueno, el favor me lo hizo un suscriptor que se llama Oscar, el cual le mando un enorme saludo por prestarme su cuenta. Por prestarme su cuenta y nos damos una quad, bueno, unas cuatro bajas rápidas. La cual, bueno, me prestó su cuenta Oscar Black y pero bueno, le mando un enorme saludo. Muchas gracias por prestarme tu cuenta para grabar este live. Que de hecho, Paloma, tenía como que ganas de jugar con la HG40, de hecho. Y Paloma, como desafortunadamente no la tengo, porque, pues bueno, soy un random y no la tengo, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacarnos. Estamos en el mapa de Nuketown. Y vamos a ver qué podemos sacarnos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá el compañero este. Muy bien, vamos a ver, poco a poco, nos quedan 175 puntos para sacarnos las rachas. Voy a esperar que mis compañeros avancen un poco, que sería lo afortunado. Matamos a ese, muy bien, 75 puntos para sacarnos las rachas. Denme la asistencia, buena. Vamos a ver si por ese lado vienen. ¿Por dónde vienen? Muy bien, tenemos espectro, lo tiramos. Vamos a ver, que creo que ahora mismo acaba de cambiar el respawn. Así que bueno, este lo tenemos aquí al lado. Muy bien, muchas gracias, compañero. Vamos a ver si podemos sacarnos la unidad IG, que vendría bastante bien, sinceramente. Vendría bastante bien. Uff, vámonos de ahí. Pero ya. Ok, tiraron mi drone de espectro. Vamos a tirar aquí la unidad de G. No puede ser, ahí la mega rachita, un 21-0 íbamos. Pero bueno, lamentablemente tenemos que morir, pero bueno, ya. También para jugar un poquito más con lo que es la HG40, porque ya estaba jugando con la M8. Como no la suelo traer, pues bueno, vamos a ver qué podemos sacarnos. Muy bien, matamos a este. Matamos al de la escopeta. Vamos a ver, estamos destrozando bastante. La HG40, como les digo, pero bueno, no es así un arma que digas, uff, la barbaridad del siglo, pero bueno. Como les decía en un video anterior, como les dije en algún video que hice del Pay to Win en Black Ops 3, pues bueno, la HG40 sinceramente no tiene tanto daño como creía. Y eso que la he probado, pues bueno, mejor que en partiditas, así agarrándola del suelo, que de algunos enemigos o cosas así. Y sinceramente, pues bueno, ahorita que la estoy probando con los accesorios que quiero, que pues bueno, más o menos veo creíbles, que puedan ser factibles en la hora de jugar, pues bueno, no es así tan OP como pensaba. Y sinceramente no es algo que altere muchísimo el juego a la hora de estar en las partidas. Sobre todo en partidas públicas, que bueno, mucha gente piensa que el sacar armas significa un pay to win. Y sinceramente, si son armas equilibradas como tal, pues bueno, se podrán hacer cosas mejores. Nos quedan 155 puntos. Y ahora mismo, tenemos todo el respawn en la espalda y mi unidad IG está matando bastante. Tiramos el espectro. Vamos a ver si por aquí viene otro enemigo. Creo que no, desafortunadamente no viene nadie por este lado. Ahí va uno, pero no sé qué tenga y me da bastante miedo. No puede ser, 30 puntos para sacarnos el maldito hater y sacarnos otra unidad IG. Pero bueno, es lo malo que este arma, sinceramente, contra buenas armas, enfrentándolo de cara contra buenas armas como la Manowar, KN44 o cosas así, pues bueno, te van a destrozar rapidísimo, sinceramente te comen. Pero bueno, vamos a acabar esa partida, que tan solo queda muy poco y este nos mata por la espalda. 42-3, sinceramente está bastante bien esa partida. Mi espectro hace la última baja, no, yo lo hago. No, 99, por aquí viene otro más.
No, pues no, nada viene, viene por este lado. Quiero ver si puedo hacer la última baja. Y la hacemos, la última baja, 44 a 3 esta partida. Sinceramente estuvo bastante bien con la HG40. Nos sacamos pues bueno las rachitas, sinceramente. Y Nuketown sobre todo con rachas es un destrozo total. Aunque me destruyeron muy rápido el espectro. Y pues bueno, no logró matar demasiado. Pero bueno, ¿cómo lo traemos equipado esta clase de la HG40? Pues bueno, lo traemos con caño largo, empuñadura, desenfundado y fuego rápido. Viene bastante bien, sinceramente. Ya que la he estado probando sin fuego rápido y no tiene gran cadencia la HG40. Y es un detalle que, pues bueno, para aquellas personas que lo utilizan, la recomiendo bastante con fuego rápido. Aunque sí tiene un gran retroceso, pero si lo sabes controlar bien, es muy fácil, la verdad, sinceramente es muy fácil controlar el retroceso. Y espero que les haya gustado este video. No olvides like, suscribirse al canal si no están. Nos estamos viendo en el próximo video. Compartir el video que se agradece un montón. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.